Buenos días, compartimos el reporte número 267 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 39 años es la edad mediana de afectación para los casos confirmados y el 7,4% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 2.913 personas han fallecido por coronavirus en la República Argentina, con una tasa de letalidad que se mantiene en el 1,8% de los casos confirmados. 63,8 es la tasa de mortalidad por cada millón de habitantes en nuestro país por coronavirus. 75 años se mantiene como edad mediana de fallecimiento. El 51,7% de los casos que se han confirmado en la totalidad corresponden a transmisión comunitaria, la cual la seguimos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en lo que llamamos el Gran Buenos Aires, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranquera, Fontana, Puerto Vilelas, en Neuquén Capital, Plotier y Centenario, en Río Negro, en General Roca, Bariloche y Chipoleti, en la región metropolitana y el Gran Mendoza de la provincia de Mendoza, en su ciudad capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, y en Santa Fe, en Rosario y el Gran Rosario. Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus. La Pampa, sin casos en los últimos 14 días. Tenemos 980 casos confirmados bajo cuidados intensivos en la República Argentina, de los cuales el 86,4% se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en terapias intensivas de la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es de 54,6% a nivel nacional y 63,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. Los recuperados, el buen dato, ya son 70.518 y en el día de ayer se otorgaron 2.496 altas. Hemos descartado 374.473 casos. Esto se ha hecho con un trabajo fuerte en el ámbito del laboratorio, con 636.844 PCRs efectuadas. En el día de ayer, en las últimas 24 horas, 12.951 testeos se han realizado a nivel laboratorial y alcanzamos 14.034 test por millón de habitantes, con un porcentaje promedio de positividad en el total de las muestras procesadas que es del 29,7%. A nivel internacional son 15.581.000 casos, de estos 284.000 diagnosticados en la jornada de ayer. América, 53,2%. La mortalidad, la letalidad es de 4% a nivel internacional y es del 4% también a nivel americano. 8.292.000 son los casos americanos y en la Argentina representa el 1,8% de estos casos, mientras que Brasil representa el 27,6% y Estados Unidos el 48,4%. A los trabajadores que atienden a los pacientes, que brindan los datos para que podamos comunicarlos, procesarlos y generar la mejor toma de decisiones, le decimos gracias. Compartiendo los indicadores de todos los días, de los nuevos casos, un poco más de 4.800 en el día de ayer, 90.7 es el AMBA, y las provincias que tienen un número más importante de nuevos casos, Córdoba y Mendoza. Este promedio, para ver un poco la evolución en función de la semana, el promedio de los últimos 7 días es de 5.116 casos por día, nuevos casos por día. De las personas que están en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, el 86,4% están en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires y son 980 personas. Hablando de la ocupación de las terapias intensivas por todas las causas, COVID-19 confirmado en estudio o cualquier otro motivo de internación, el porcentaje de ocupación a nivel nacional 54,6 y en la región AMBA 63,3. Es muy importante resaltar que la letalidad sigue estable y baja en 1,8. El porcentaje de positividad promedio de 29,7 en el día de ayer fue 43,5 en todo el país, en CABA 43,3, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 51,7 y en el resto del país 24,6.
el 44.5% de las personas que han sido confirmadas con COVID-19, con la enfermedad por nuevo coronavirus, es de 44.5% y el número es de más de 70.000. 44.5% son las personas que se han recuperado. Hay solamente 4 provincias que no han confirmado casos en el día de ayer. Hay solamente una provincia que no ha confirmado casos en los últimos 14 días, que es la provincia de La Pampa. No tenemos nuevos casos de transmisión comunitaria, pero sí tenemos conglomerados de casos, brotes, a partir de personas que ingresan a las provincias y a partir de contactos de esas personas se van generando conglomerados y brotes que estamos trabajando fuertemente con las jurisdicciones. Uno de los conceptos que transmitimos esta semana es que el desafío no es solo la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, estamos viendo aumento de casos en todo el país, en lugares donde había brotes y los habían controlado, estamos teniendo casos de vuelta por conglomerados, en departamentos donde no se habían confirmado casos, estamos viendo casos, y esto lo podemos ver en los números, en los últimos 14 días, entre el 11 de julio y el 25 de julio, hablando de los casos en Argentina, excluyendo el AMBA, pasaron de 11.232 a 16.990, esto es un aumento del 51.2% en los últimos 14 días, mientras que el aumento porcentual del número de casos en la región metropolitana de Buenos Aires fue del 33.8, pasamos de 105.609 casos a 141.344 casos en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto es muy importante para transmitir el alerta y los cuidados que deben redoblarse en todas las jurisdicciones, aparte de lo que estamos trabajando fuertemente en AMBA, y esto tampoco quiere decir que en el AMBA estemos bien y hayamos resuelto el tema, porque no es lo mismo que aumente el 33% de 11.000 que aumente el 33% de 105.000. El aumento proporcional, cuando vemos el número absoluto y cuando vemos los tiempos de duplicación, no es lo mismo duplicar 10.000 casos que 100.000 casos, y acá entra en la Ciudad de Buenos Aires el parámetro y el indicador de la capacidad de dar respuesta del sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires y en los lugares donde, obviamente, cuando uno los desagrega en todo el país, están teniendo una aceleración más rápida. Este es el punto, nosotros necesitamos y el objetivo es que nuestro sistema de salud siga dando respuesta para prestar cuidado a todas las personas que lo necesiten, como lo hemos hecho hasta ahora y como compartimos también, es una de las principales causas para tener una de las mortalidades por millón de habitantes más bajas de la región. En ese sentido, una vez más, recalcamos el rol individual, ese rol individual que tiene impacto en el colectivo, impacto en la salud colectiva, impacto realmente desde el punto de vista de lo que significa la transmisión del coronavirus, volviendo a recalcar que la edad media de infección es de 37 años y la edad media de la mortalidad de las personas que fallecen por coronavirus es de 75 años y que cada una de las acciones que tomemos para minimizar la transmisión va a ser muy importante para que podamos dar respuesta a esta situación y minimicemos digamos, la aceleración de los nuevos casos. Seguimos trabajando con el DETECTAR, que es el dispositivo estratégico para testeo de coronavirus en territorio de Argentina, con las 24 jurisdicciones, con municipios de la provincia de Buenos Aires, de la región metropolitana. En el Consejo Federal de Salud, el ministro de Salud compartió las lecciones aprendidas también del DETECTAR con las jurisdicciones y se está implementando en todos los lugares donde, allí donde empiezan a aumentar los casos, se genera esta estrategia complementaria de búsqueda activa. Y desde la ciudad de Buenos Aires, donde hemos trabajado articuladamente, van a compartir las lecciones aprendidas para esta etapa. Buenos días. Sí, el dispositivo DETECTAR es un dispositivo de búsqueda activa. Comenzamos con una experiencia entre el Ministerio de Salud de Nación y Ciudad de Buenos Aires en el barrio 31, a raíz del aumento de los casos en los barrios populares. Con esta experiencia lo que buscábamos es encontrar, diagnosticar más tempranamente a aquellas personas que han sido contacto estrecho, y lo que pudimos aprender es que fue mucho más sensible ir hacia la búsqueda, hacer una entrevista de esas personas que un llamado telefónico. Pudimos detectar síntomas que
por ser leves, de otra manera no hubieran consultado en el sistema de salud. Esto lo empezamos a principios de mayo como una estrategia complementaria a las otras estrategias planteadas, y en el barrio 31, por ejemplo, comenzamos con una curva en la que el R estaba en 2.6, trabajando durante meses, y lo importante fue el poder llegar a la capilaridad del barrio. Para esto contábamos con todos los actores que estaban en la comunidad, hacíamos reuniones previas para organizar esa búsqueda activa. En estas reuniones previas participan el ministerio, los dos ministerios de salud de Nación y de Ciudad de Buenos Aires, los ministerios de desarrollo, las organizaciones sociales, estudiantes voluntarios de la Universidad de Buenos Aires, los curas villeros. Todo este era con el objetivo de llegar a la capilaridad del barrio. ¿Por qué? Porque necesitamos la confianza de las personas para poder venir a testearse. Montábamos los dispositivos en distintas escuelas como para poder asegurarnos el distanciamiento, y así fuimos teniendo la experiencia en el barrio 31 con una curva de casos en aumento. Cada vez que se monta este dispositivo, evidentemente aumentan la cantidad de casos diagnosticados, y ya en este momento todos los barrios populares están con un R en menos de 1. Ya tenemos más de 12.000 personas diagnosticadas, y en el barrio 31 ya un estudio de cero prevalencia nos arrojó que tiene un 53% de personas ya con anticuerpos. A raíz de esta experiencia en los barrios populares, cuando la curva del resto de la ciudad tuvo como un retraso de 3 a 4 semanas posteriores, decidimos también implementar la misma estrategia en los distintos barrios de la ciudad. Ya tenemos cubiertos 28 barrios de la ciudad de Buenos Aires, teniendo altos niveles de positividad, porque estamos buscando a aquellas personas que han tenido un contacto con aquella persona enferma. Siempre que hacemos esto, hacemos un llamado previo para evitar problemas de seguridad. El día anterior he llamado, y no es que es un puerta a puerta en cualquier domicilio, sino que nos referimos a los domicilios que han tenido alguna persona que fue diagnosticada con el virus. Vamos a seguir con esta estrategia. En la Ciudad de Buenos Aires vamos analizando los últimos 5 días la cantidad de casos, y en esos barrios que han aumentado vamos implementando el dispositivo. Muchas gracias. Conceptos relevantes: no subestimar los síntomas cuando visitamos casa a casa, personas que cumplen la definición de caso con síntomas leves, nos contestaban, bueno, pensé que no era tan importante, pensé que era el resfrío de todos los años. Es muy importante la circulación viral en este momento, predomina el coronavirus, así que no subestimar los síntomas. Importantísimo el rol del trabajo articulado, Nación, las jurisdicciones, en este caso las comunas o los municipios con las organizaciones sociales, y el rol clave que tiene también la comunidad. Y en relación con la seguridad, cada una de las jurisdicciones define la estrategia. No es una búsqueda sin una estrategia, es a las personas que tienen contacto estrecho con los casos confirmados, que tienen más riesgo de tener coronavirus. En ese sentido, también cada jurisdicción genera las estrategias para el aviso a las personas. Seguimos trabajando en función de la situación epidemiológica y seguimos dando respuestas argentinas a situaciones argentinas. Muchas gracias.